El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, Gerardo Ruiz Esparza, confirmó que ya se integró la comisión que investigará las causas del accidente del vuelo 2431 de Aeroméxico. De igual manera, comentó que se han rescatado a 52 personas de las 101 que se encontraban en el vuelo que cubría la ruta Durango-Ciudad México, detalló Notimex. Lee también: no hubo fallecidos en el accidente del vuelo de Aeroméxico. Gobernador, no tenemos una versión confirmada si han fallecido algunos, esperemos que no. Aparentemente todos los que han sido rescatados están vivos, pero hay que esperar por parte de las autoridades locales de Protección Civil, de Sedena, Marina y de la Policía Federal, dijo en entrevista televisiva. Comentó que el avión registró fuego por la gravedad del accidente, pero no puede confirmar más información sobre lesionados o personas fallecidas. El secretario de Comunicaciones mencionó que existen versiones de que el avión no alcanzó a despegar y que podría haber sido un desplome, sin embargo, debe esperarse la investigación final. Había, me informan, una tormenta muy fuerte en el momento del despegue y eso es una situación de las autoridades aeronáuticas que controlan tanto después del accidente y el clima existente, las condiciones de los vuelos. Es una autoridad autónoma e independiente que decide cuándo autorizan una operación o esperar, añadió. En la investigación de este accidente participarán autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil, GAC, de Aeroméxico, así como de Estados Unidos, que proporciona ayuda por incidentes de este tipo. Ruiz Esparza aseguró que estarán pendientes para que la Aeroméxico atienda a los pasajeros lesionados. Más noticias en MSN: bomberos sofocaron fuego en avión de Aeroméxico. Video del Universal. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Peña Nieto ordena a Sedena y SCT colaborar en accidente de avión en Durango. El presidente informó que instruyó a la Sedena, Protección Civil y SCT para que colaboren en la atención del percance aéreo ocurrido en el aeropuerto Guadalupe Victoria. El Universal: bomberos sofocaron fuego en avión de Aeroméxico a 5 minutos de haber despegado el vuelo AN 2431. Se desplomó el Universal y van 97 pasajeros en avión de Aeroméxico. El gobernador José Rosas Aispuro informó que el accidente ocurrió en el aeropuerto Guadalupe Victoria, donde ya laboran equipos de emergencia. Aeroméxico indicó que investigará el hecho. El Universal: un cancelar configuración desactivado HDHQS de los bomberos sofocaron fuego en avión de Aeroméxico. Bomberos sofocaron fuego en avión de Aeroméxico. El Universal: ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar próximamente. Peña Nieto ordena a Sedena y SCT colaborar en accidente de avión en Durango. El Universal 033: bomberos sofocaron fuego en avión de Aeroméxico. El Universal 045: y van 97 pasajeros en avión de Aeroméxico. El Universal 052: avión de Aeroméxico con destino a la CDMX se desploma. El Universal 040: captana, personal de parquímetros aceptando mordida para no poner araña. El Universal 125: avión de Aeroméxico se desploma en Durango. El Universal 032: chocan trenes con turistas a Machu Picchu, en Perú. El Universal 037: personal de hospital La Raza bloqueó circuito interior, exigen seguridad en la zona. El Universal 043: captan en video robo a vendedor de gelatinas de la tercera edad en Azcapotzalco. El Universal 045: se desprenden vagones de metro de la línea 5. El Universal 031: captan robo de autopartes en Álvaro Obregón. El Universal 040: dan bienvenida a alumnos del nuevo ciclo escolar de la UNAM. El Universal 156: Sánchez Cordero destaca lucha de Bartlett contra reforma energética. El Universal 025: vecinos denuncian ante AMLO que fueron despojados. El Universal 056: así fue la nueva erupción del Popocatépetl. El Universal 12: los más afectados por la descentralización. El Universal 229: siguiente.